Le pedimos al compañero Piñate hacer esta reunión de trabajo para ir evaluando, pues, cómo va el plan este de atención a las víctimas de la guerra y del bloqueo imperialista. Y buscar cómo nosotros podemos reimpulsar y darle una reorientación a este plan. Y seguir avanzando en todos los aspectos que tienen que ver con el bienestar social, ¿no? Que es lo que perseguimos aquí, lo que nos ha ordenado el presidente, recuperar el estado de bienestar social que tenía el pueblo y que lo perdió, lo ha venido perdiendo con tanto bloqueo y tanta, con la guerra multiforme donde se han ensañado con nuestro pueblo. Es importante para nosotros que cuando vayamos a hacer una visita hagamos un diagnóstico previo para poder cumplir las expectativas del pueblo y poder revisar los temas de agua, de gas y de electricidad. En el 2018 el embalse de Camatagua se quedó casi sin agua. Y eso surte el 70% del agua de Caracas. Hicimos un plan con ecosocialismo y agua, y tal ministro, y recuperamos los embalses. De los 50 embalses que priorizamos para hacer el mantenimiento general, en embalse crítico, en niveles críticos tenemos solamente 5. Pero de los 106 embalses de agua potable que hay en el país, los hemos recuperado casi todos. También nos permite, Melvin, revisar el tema del alumbrado público. Nosotros hemos este año instalado más de 30.000 luminarias en todo el país. De paso, a muchos ministros le dieron instrucciones de iluminar algunas avenidas de Caracas. Y bueno, también hemos estado apoyándonos, porque sabemos que no tiene ni el personal, ni los equipos, ni las luminarias. Entonces también le hemos estado apoyando, hemos instalado alrededor de 14.000 luminarias en Caracas. Estamos iluminando la autopista regional del centro. Ya llevamos 71 kilómetros. Y bueno, en medio de la adversidad. Y bueno, como equipo de trabajo hemos ido avanzando. Igual que el tema de la electricidad. Y con todos los planes que estamos haciendo para este año, antes que termine el año, vamos a mejorar sustancialmente el tema de los servicios públicos. Y seguir avanzando y apoyar lo que sea necesario. Gracias, compañero Piñate. Gracias, Melo.